Aquí estamos en el cartel paranormal. Bueno, ya compartimos datos con nuestro amigo, qué bueno eso. Y de verdad, cuando ustedes tengan lugares como él, que ustedes sean los propietarios y nos digan, venga, Dani, es que en mi finca hay un cementerio indígena, es que mi familia es dueño de una funeraria y esta semana resulta que va a estar sin servicio porque estamos haciendo mantenimiento y queremos prestársela a ustedes para que busquen fantasmas, es que mi abuelita tiene una casa en el centro de Bogotá abandonada y allá asustan, nos llaman, nos invitan, por favor, y vamos a buscar la actividad paranormal, porque a veces, claro, los sitios más famosos ponen mucho problema por tema de papeles, es que ustedes vienen a buscar acá, son demonios y no sé qué cantidad de cosas, y se frenan los permisos. Pero cuando ustedes son los dueños, pues buenísimo que nos echen la mano y podamos ingresar a estos lugares como esta cueva que el hombre tiene en una finca, y vamos a ponernos a trabajar en ello, a ver si muy pronto estamos transmitiendo desde allá y él contándonos todas las historias de lo que sucede en este lugar. Continuamos con las historias paranormales hasta ahora. Vamos a ver quién está por aquí. La Mega, buenas noches. Sí, la Mega, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Quién habla? Sí, mira, ¿cómo estás? Hablas con David. David, muy bien, muchas gracias. Bienvenido. ¿Y cuál es su historia? Bueno, pues, más que una, pienso yo, historia paranormal, es como una historia personal que me pasó y que, pues, se unieron muchas cosas para que yo estuviera acá, porque, pues, hace muy poco sufrí una enfermedad grave que se llama meningitis bacteriana, que es una bacteria que ataca el cerebro. Y pues deja muchas secuelas, más que la misma enfermedad, y pues es algo súper extraño porque pues cuando a mí me dio finalmente la meningitis y convulsioné y me llevaron al médico, horas antes, yo trabajo en una empresa, trabajo en turnos, y pues de mi casa donde yo me traslado es siempre lejos para correr el transporte, y pues generalmente la meningitis tiene algo que es el fuerte dolor de cabeza y pues hay el vómito, pero pues en el transcurso de que me transporté y demás no pasó nada. Cuando llegué a la casa, que finalmente me desmayé y convulsioné, entonces duré 2 meses en el hospital, duré 8 días en coma, y pues siempre me he preguntado, ¿no?, las cosas o cómo surgió todo, porque en algún punto me hubiera desmayado aparte, porque pues cuando desperté el médico y demás concluyeron que el tema fue que todo se dio muy a tiempo. Yo me desmayé en la casa, llegó la ambulancia, se me trasladó, me lograron encontrar la bacteria o el origen del por qué me había dado eso, y bueno, contar esta historia. Entonces, es algo muy extraño porque meses, años antes también tuve una moto y me accidenté varias veces, muy fuerte, nunca me pasó nada. Entonces, como preguntarse el tema de, ¿no?, ¿qué es el destino? Si uno realmente está destinado o proyectado para vivir ciertas cosas, tiene cierta edad para vivir, pase lo que le pase, tiene que hacerlo, y bueno, después de uno vivir como este tipo de cosas y salir sano y salvo, gracias a Dios, pues se pregunta mucho eso, realmente qué es lo que uno lo llega a estar acá. David, en los días que estuvo en coma, que usted me dice que fueron 8 días en coma, ¿vivió algo sobrenatural, algo extraño, o fue como haber estado dormido cuestión de minutos y ya? Pues bueno, realmente yo llegué a mi casa, me desmayé, perdí noción. Cuando me desperté, pues no sabía que era un hospital, porque pues no, obviamente uno se despierta pensando que está en la casa, que fue la última parte donde desperté. Pues respondiendo a tu pregunta, fue más como un sueño. Pues yo tengo, digamos, varios familiares muertos, mi papá, mi abuela, con los que siempre viví, y generalmente uno le decían, o pues siempre he conocido, de que cuando uno está en esta etapa tiende a ver a los familiares o escucharlos, algo, no. Realmente yo, incluso yo me en mi estado, para mí fueron horas. O sea, yo me desmayé y me desperté, y en mi conciencia no había pasado mucho tiempo, pero sí habían pasado 8 días. Me desperté, está mi familia, mi hermana, los médicos. Incluso cuando yo me desperté, habían varios médicos a mi lado y mi hermana, porque pues en la meningitis tiene que atacar el cerebro, entonces a veces uno queda sin conciencia, sin memoria. Okay. Y pues cuando me desperté, pues reconocí a mi hermana, que fue lo primero que la vi. Y el médico me acuerdo también que me dijo, usted tiene alguna misión. Me dijo, es una enfermedad muy fuerte. Pero sí, cuando me desperté, no, yo me desperté normal y yo qué hago acá, ¿qué es eso? Pero no, realmente no vi nada, no,
y a mi papá, yo me imaginé verlo, de pronto por ahí lo saludaba, pero no, me desperté muy normal, como si fuera un sueño y ya, sin el dolor de cabeza, pero sí. Hoy lo que usted se cuestiona es lo que plantea al principio, ¿no? El por qué suceden este tipo de cosas, qué misión tenemos nosotros en este mundo para salvarnos de algunas situaciones, ¿no? Sí, y que lo que te digo, pues a mí me ha dado ese mismo ataque, ese mismo desmayo, esa misma convulsión en otro cualquier otro punto que no hubiera sido mi casa o de pronto no hubiera contado la historia, porque pues al yo desmayarme y caer en convulsión, pues ya la bacteria estaba muy en mi cabeza, eran cuestión de minutos para que pues finalmente ya por el mismo la convulsión y demás y la fiebre, porque pues yo llegué al médico con casi 43 grados de fiebre, pues la misma temperatura sacara más el cerebro, entonces sí. Oiga, y no, todo se David, y síntomas previos no hubo nada, o sea, de un momento a otro usted estaba normal y sí. ¡Pum! ¿Se desmaya? No, pues yo soy alguien que hace ejercicio, se cuida bien, yo nunca he sufrido de nada. Pues no tomo, no fumo casi, pero no, de un momento a otro sí, mucho dolor de cabeza, pero un dolor de cabeza que se llama cefalea, que es un dolor muy intenso, es mucho más fuerte que la migraña, no quita con nada, vómito, yo tuve, antes de desmayarme más, estuve más o menos, yo creo que 2 meses con esos síntomas, yo fui al médico, fui a urgencias, pero algo que tiene la meningitis es que no se detecta, o sea, no es con, me hicieron exámenes de sangre, demás, y es una bacteria gastrointestinal que le dicen a uno. Ya. Para detectar la meningitis te tienen que sacar el líquido de la columna y así se determina. Por eso pues es una enfermedad como silenciosa porque no es, o sea, inicialmente no es grave, pero ya cuando la detectan es cuando ya saben que está en el cerebro. Pero la única forma es sacar el líquido de la columna y ahí sí detectar que es meningitis. De lo contrario no es posible, pero sí los síntomas son mucho dolor de cabeza y vómito. Oiga. Mucho vómito. ¿Y hay que droga de por vida? ¿Esto logran es matar la bacteria? ¿Cuál es el procedimiento de esto? Sí, después de que se logra detectar la meningitis, te hacen un tratamiento por 14 días. Posteriormente, digamos, a mí me pasó algo, yo estuve 14 días en tratamiento y no me quitó. Seguí con el dolor, seguí con el vómito. Volví a desmayarme, volví al médico y estuve 21 días nuevamente con el mismo tratamiento, que son pastas, el tema intravenoso en el médico y ya. Sino que la meningitis, después de que la atacan, la matan. El problema es la consecuencia, porque pues como ataca el cerebro y parte de lo que viene la columna con el cerebro, entonces se puede quedar parapléjico, sin conciencia, muerte cerebral, vegetal. Todo, o sea, realmente son las secuelas que deja, pero después de que salgas bien y todo eso, no, ya te mata la bacteria con la droga, que tratamiento que te dan. Y usted, es muy fuerte, pero sí la logran atacar. Y usted, David, que decía, bueno, quiero contar esta historia, que estuve en coma y todo esto, ¿qué quisiera concluir? Pues, como no sé si llamarlo misión, algún objetivo en la vida o algo claro, porque pues tiempo después de que pasó, todo lo que pasó, pues ahorita va a ser padre. Del chiquitín de mi hijo, tiene 6 meses. Entonces yo digo, no sé si era mi misión, no sé si era otra o si tengo otra, pero, y lo que te digo, anteriormente yo tuve una moto, tuve varios accidentes de frente con otros motos, con otros carros, y lo digo, nunca, jamás me ha pasado nada. No sé, quizás de pronto tal vez tenga algo aquí en la vida, pero pienso que de pronto uno tiene ciertas cosas que pasar en la vida, cierto tiempo, y pase lo que pase, pues lo tendrá que cumplirlo hasta que llegue ese día. David, me alegra haberlo escuchado y que todo esté muy bien. Gracias por compartir su historia y relacionarla con ese que el tema del misterio. Tenemos una misión en la vida y por eso el hombre David se ha salvado de muchas situaciones bien graves. La Mega, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Quién habla? Andrés. Andrés, gracias, bienvenido. ¿Y cuál es su historia? No, tengo 3 historias más o menos para contarle sucedido que me ha pasado a mí. Bueno, adelante, antes de ir con el libro recomendado, cuéntemelas, por favor. Mira, pues cuando tenía como aproximadamente como unos 8 años, a mí se me presentó por primera vez, fue una bruja, pero se me presentó, decía, como de la Virgen María, pero con la cara tapada, pero toda de negro, pues...
Ya con esas son veces que se me ha presentado, pero no, pues nunca he podido verle la cara, no sé quién es. Me parece muy extraño, esa fue la primera vez que se me presentó algo así. Sí. Yo que, mejor dicho, fue en show. Inclusive sabía yo le dije a mi mamá que me había pasado eso. ¿Y qué le dijo su mamá? No, me dieron para psicólogo porque que no, que eso nunca existía, pero pues ya ahora ya grande, ya no tenía por ahí aproximadamente 17 años, yo estaba prestando servicio, de nuevo me pasó lo mismo, y yo dije, no, eso ya no es algo normal, porque ya son ya dos veces con las mismas características, o sea, decía prácticamente la Virgen María y no queda pues prácticamente en show. Por ejemplo, cuando yo estoy acostado, estoy durmiendo, si duermo de un lado, siento que la persona se me sienta en la cama y me toca la mano por el lado de la pierna, y yo volteo a mirar y no hay absolutamente nadie, y con ese miedo ahí. Muy bien. ¿La segunda historia que tiene cuál es? No, pues eso, las que me ha pasado son prestando servicio. Las dos que me pasaron prestando servicio. Y estaba patrullando. De un momento a otro, pues vi que saltó de un árbol a otro, como conforme un pájaro. Pero en ese momento se empezaron unas carcajadas y el pájaro, el árbol donde saltó, lo empezaron a mover. Pero, pues, mover de una forma, prácticamente eso se quedó sin hoja. Entonces yo decía que eso era una bruja y yo quedé con la que eso era una bruja. Una bruja, muy bien. ¿Y en el ejército qué otra le pasó? ¿Qué otra cosa? No, digo, eso ya fue en la estación. Yo llegué a una estación nueva y pues yo, eso me acuerdo lo que me tocó trasnochar. Y sentía que la estación es de tres pisos con un sótano. La puerta, la parte de abajo del sótano la abrían y la cerraban duro. Pero yo decía, pero esa puerta es muy, incluso la puerta es muy dura de abrir. Sí. Yo bajaba, verificaba a ver qué es lo que estaba pasando. Y no, ahí volvía y subía y de nuevo me golpeaban la puerta, me la abrían y me la cerraban duro. O sea, yo decía, pues, ¿qué es lo que está pasando acá? Uno recién llegado acá y uno ya viendo esas cosas así. Muy bien, nuestro amigo Andrés compartiendo sus historias. Y ahora, tomen nota del libro recomendado. ¿Quieres encontrar la verdad? ¿Quieres conocer una historia? Ahora, el libro recomendado. El libro recomendado. En el cartel paranormal de la Mega. Se le conoce como uno de los libros más extraños en la historia. Se le llama el libro grande, el código Gigas, el código del diablo o la misma Biblia del diablo. Se le ha llamado incluso la octava maravilla del mundo. Muy buenas noches a todos en este cartel paranormal de la Mega, y la noche de hoy vengo a hablarles de un libro codiciado, un libro muy extraño, un libro que se le llama el Códex Gigas, y el Códex Gigas se le conoce así, que significa en latín el libro grande, debido a su gran tamaño, pues es un libro que mide 89 centímetros de alto y 49 de ancho, tiene un grosor de 22 centímetros, el peso supera los 75 kilos y contiene 310 hojas de pergaminos. Para hacer este libro se requirieron pieles de 160 animales, cada página está numerada en el centro del folio y cada hoja está dispuesta en dos columnas con 106 líneas cada uno. Este es un libro que incluye, este libro trata más que todo es el Antiguo y el Nuevo Testamento, y también hay otros saberes, por ejemplo médicos, dentro de este libro. Lo curioso de este libro es que se dice
que hay una leyenda al respecto, que el diablo tuvo que ver esto. Y se dice esto porque en este libro hay una ilustración del diablo. Hay un dibujo grandísimo del diablo. Se dice que su creador, un monje benedictino, el cual estaba condenado a ser emparedado vivo por un crimen terrible, emparedado vivo, es metido en una pared. Y para que la pena fuera perdonada, él propuso crear una obra monumental para honrar el monasterio, un códice que contendría la Biblia y el conocimiento del mundo. Para eso le dan una noche para hacer este gran trabajo. Se dice que este monje solicitó la ayuda del mismísimo Satanás, el cual aceptó crear este libro gigante, este libro de 89 centímetros de alto, en una noche, poniendo como condición que su imagen apareciera en una de las páginas. Y así es, en el libro, si ustedes se dan cuenta, en el libro real, una de las páginas aparece la imagen del diablo. Esta es una de las grandes leyendas, pero lo que dice la historia es que al parecer este libro sí lo hizo una sola persona, pero para hacerlo se demoró 20 años en llevarse a cabo. Este libro fue llevado, robado por diferentes personas y ha ido pasando de mano en mano en los diferentes momentos históricos. Es un libro que muchos creen que está maldito porque aparece el diablo en él, que muchos creen que es un libro extraño, un libro con ciertos poderes sobrehumanos. El Códex Gigas o la Biblia del Diablo, la Biblia en la que aparece una imagen del demonio, una imagen de Satanás, y que yo les vengo a hablar esta noche en el cartel paranormal de la Mega. Mi nombre es Tulio Fernández, pueden encontrarme en mi Twitter, que es TulioFer69. Tengo un Instagram y una cuenta de TikTok, que es TulioFer2000. Y un canal de YouTube donde hablo de películas, libros y series, llamada Tertuliando. Los espero por ahí y les deseo a todos una feliz noche. Estamos hablando. Chao. Thank you.
Historias. 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 Los oyentes. Yo digo que quedan penando. Ahora, en el cartel paranormal de la Mega, una historia de un oyente. Aquí estamos en el cartel paranormal, 11:30 minutos, gracias a usted por estar en sintonía del cartel de la Mega. Aquí los vamos acompañando, Paul Urrego y yo, Dani Tres Palacios, el Tripas, en este cierre de fin de semana, inicio de una semana que traerá puente festivo, ¿no? De mañana a noche será lunes festivo y sé que muchos saldrán a pasear, a descansar, a festejar y bueno, o a descansar, o por qué no, trabajar y agradecer que hay trabajito. Muy bien, vamos a continuar con sus historias paranormales en esta noche. La Mega, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias, ¿con quién hablo? Me reservo el nombre por temas complicados. Quisiera compartirte, bueno, un pequeño análisis que le he hecho, digamos, a algunos artistas, y no sé si tú has escuchado sobre los rituales que hacen en ciertas canciones para obtener fama, poder. Sí, señor, los famosos pactos demoníacos o mensajes subliminales que ponen, pero cuéntenos de qué artistas investigó y qué nos quiere decir. Bueno, hoy vamos a hablar de un artista colombiano, pues como dicen por ahí, el cantante del gueto, ¿no? Sabe que analizando una canción de él, la más pegada como tal, Guasa Guasa, uh-huh. En el intro de esa canción vemos a diosas paganas que eran hijas de Zeus, y que la una fue casada con un rey y la otra fue desterrada al inframundo. Entonces vemos como en el inicio de la canción ya están haciendo homenaje a estos dioses paganos. No sé si tú has visto una parte del video que también salen unas uvas negras, salen unas rosas negras. Esto es como haciéndole el ritual a lo que se llama la brujería como tal. Okay. También donde tú ves que él sale con un perro, donde él sale vestido de rojo, también significa el ritual Illuminati que se le dice, ¿no? Ya. Donde ya él se le está entregando totalmente a la élite, como le dicen muchas veces. En esta canción vemos en muchos cortos que cada minuto donde él sale, digamos, vestido de diferente manera, es como, o sea, cada minuto va sumando, y esto nos da un número por excelencia, como se le dice en la organización, ¿no? Ya. Entonces, y no es solo ese video, hay muchos otros videos que la verdad artistas hacen estos rituales para que los de arriba se sientan orgullosos con ellos, pues los vayan ascendiendo más. Y pues tú sabes que
que la música hoy, o sea, que los que están metidos hoy en día en la música, tanto los productores... Amigo, se me alejó un poquito el teléfono, vuélvame la... Eso, perfecto. Ya, listo. Sí. Tú sabes que hoy en día todo el que está metido en la música como tal, tanto los productores, los managers y pues tanto los artistas, todos hoy en día, o sea, todo lo que tenga que ver con arte, o sea, y más con la música, va muy metido allá con estas organizaciones, porque tú sabes que un artista es mucha masa que mueve, tiene mucho oyente. Entonces, también otra cosa que, o sea, no sé si tú has escuchado que por medio de la música, por medio de las ondas, van programando a la gente, ¿no? Sí, se habla de los mensajes subliminales y para llegarle a usted al subconsciente y todo esto. Exactamente, ahí hay muchos artistas que, o sea, no sé si has visto videos por ahí, ¿no?, que se han revelado contra la élite. Entonces, que por eso es que tú ves que ellos desaparecen como de la nada, o un familiar de ellos, digamos, más cercano, puede ser un hijo, esposa, o yo mismo, pues de pronto tienen un accidente, digamos, que puede salir de un programa donde los expusieron o cosas así. Entonces, era como para compartir esta pequeña historia, ya que mantengo como que muy muy pendiente a estos casos, porque claro, de que el mal existe, ¿no? Es algo muy claro que, o sea, que todos los tenemos, pero entre un artista que sale prácticamente de la nada, pues obvio, tiene buenas canciones, es un man que está muy pegado, ¿para qué? Pero que tiene 3, 4, 5 canciones viejas y que pega de la nada, sube, entonces es como lo raro cuando un artista así pega. No es suerte, pero sí tiene que ver como algo allá, tanto por el lado oscuro, ¿no? ¿Usted cree que entonces, sí, hablando de las élites que cojan artistas para hacerse famosos, eso hablamos del mundo real, pero el mundo paranormal, ¿usted sí cree que hay artistas que hacen estos pactos, llamémoslo así, con el demonio, y el demonio realmente es el que les da la fama, les da su dinero, les da todo esto? ¿Usted cree en esto?